believe in your love, believe in your love, believe in. Won't you get in trouble? Voy a vivir, la razón de mi existir, la razón de
no me vivir, oh, yo no me voy a rendir, oh, 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 oh. Eres tú la razón de mi existir, oh, la razón de mi vivir, oh, yo no me voy a rendir, oh, por ti yo voy a vivir, oh, la razón de mi existir, oh, la razón de mi vivir, oh, yo no me voy a rendir. Con lo que ha pasado, pero es ahí cuando desciende la mano bien poderosa, sanando bien a mi hijo, traendo paz a mi esposa, fue esta cosa milagrosa, no se mentira que el que nunca falla. Yo voy a vivir, oh, la razón de mi existir, oh, la razón de mi vivir, oh, yo no me voy a rendir, oh, 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 oh. Eres tú la razón de mi existir, oh, la razón de mi vivir, oh, yo no me voy a rendir, oh, por ti yo voy a vivir, oh, la razón de mi existir, oh, la razón de mi vivir, oh, yo no me voy a rendir, oh. Con lo que ha pasado, pero es ahí cuando desciende la mano bien poderosa, sanando bien a mi hijo, traendo paz a mi esposa, fue esta cosa milagrosa, no se mentira que el que nunca falla. Yo voy a vivir, oh, la razón de mi existir, oh, la razón de mi vivir, oh, yo no me voy a rendir, oh, 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 oh. Eres tú la razón de mi existir, oh, la razón de mi vivir, oh, yo no me voy a rendir, oh, por ti yo voy a vivir, oh, la razón de mi existir, oh, la razón de mi vivir, oh, yo no me voy a rendir, oh. Mando.
gonna rock one world, that's right. Whoa. DC Randall. Unidos por todo el mundo, declarando su amor. Y juntos todos somos one world.
respirar. Dame una palabra de vida, dame reggaetón que a mí me toca. Dame reggaetón que no me daña. Dame reggaetón que me inspira. Dame una palabra de vida, dame reggaetón. La próxima canción, estoy seguro, es un remix que hemos hecho de la misma canción que nuestro suegro Víctor Rodas grabó hace más de 20 años antes de fallecer e ir al cielo. Para nosotros es algo muy especial, ya que la esposa del Flaco, Saraí, y mi esposa, Fátima, son hijas de Víctor Rodas. Para nosotros, cantar junto con nuestro suegro es un gran placer y un gran honor, y poder hacerlo con esta versión moderna es algo muy especial para nosotros. Ojalá que lo disfruten y que Dios le bendiga. Y Víctor, nos haces mucha falta. Nos vemos en el cielo. Estoy seguro que ni la muerte ni los poderes, ni nada ni nadie en este mundo me apartarán del amor de Dios. Estoy seguro que ni la muerte ni los poderes, ni nada ni nadie en este mundo me apartarán.
prende la vela, enciende la candela, ya tu basurera, vela. Este es el amor que tanto anhelé, que tanto soñé y al fin me encontré. Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción. Este es el amor que tanto anhelé, que tanto soñé y al fin me encontré. Este es el motivo, este es el ritmo de mi canción. Les habla Caleb Shaw, el gringo loco de DC Reto. En este momento quiero tomar el tiempo para compartirles algo que tengo en mi corazón para ustedes. Primero quiero contarles la historia de un muchacho que hace más o menos 11 o 12 años estaba pasando un tiempo muy difícil en su vida. No conocía a Cristo, tenía problemas de alcoholismo, problemas en el hogar y no miraba con gran esperanza su futuro. Un día él decidió llegar a un lugar que se llama Plan Escalón. Este es un lugar que mi papá lo fundó. Un lugar para dar esperanzas a jóvenes que no tienen mucha esperanza de un futuro. Este muchacho, cuando llegó a este lugar, no solamente tuvo la oportunidad de poder estudiar, pero también él llegó a conocer aquel regalo precioso, que es el regalo sobre todo regalo. Y eso es el llegar a conocer a Cristo como su Salvador y su Señor. Él entregó su vida a Cristo y después Dios empezó a demostrarle el plan que él tenía para él. Descubrió habilidades que nunca sabía que tenía, talentos que nunca sabía que tenía. Poco a poco este muchacho fue viendo el plan que Dios tenía para él. De repente un día yo me hice más y más amigos con él. El tiempo iba pasando y nosotros nos volvimos los mejores de amigos. Bueno, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando del Flaco, que ahora, 11 años después, es el director del Ministerio Destino en Honduras, en la entrada de Copán. Y él y su esposa son los pastores de la Iglesia Destino que tenemos en Honduras. Él es una persona que siempre me está diciendo, Caleb, yo no soy lo suficiente para poder hacer esto. Pero yo le digo siempre, es porque tu corazón es así. Es por eso que Dios te está usando. No con aquella actitud de aquellas personas que dicen, yo sí puedo, y yo aquí, y yo allá. No, siempre han mantenido su corazón de esta manera y por eso yo creo que Dios lo está usando, porque Él dice yo no, pero Dios sí y Dios en mí sí. Él no sabe que estoy grabando esto en este momento. Él está en Honduras, yo estoy aquí en los Estados Unidos en mi casa grabando esto en el estudio. Pero digo estas palabras porque estoy orgulloso de Él. Estoy orgulloso de Él porque Él ahora es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con una vida sin esperanza, de una vida quebrantada que no haya que hacer. Dios es el que decide lo que se puede hacer. Y si tú estás sintiendo, mi vida no vale nada, no tengo futuro, no tengo esperanza, estás muy equivocado, porque Dios tiene sus brazos abiertos esperándote para que tú vengas a sus pies. En la palabra de Dios dice en Tito 3:5
que nosotros no somos salvos porque nosotros hemos hecho cosas buenas o obras buenas, sino que somos salvos por su misericordia. En Juan 3:16 dice que Dios amó tanto a este mundo que Él mandó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez tú te encuentras en una situación donde dices, no, he cometido demasiados errores, he hecho demasiadas cosas malas, mi vida no tiene esperanza. Yo quiero dejarte saber que la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz, esa sangre no se puede tapar con ningún pecado. Esa sangre es perfecta. Esa sangre es completa. Y saben que ninguna cosa que tú hayas hecho en tu vida puede separarte del amor de Dios. La palabra dice que ni nada, ni nadie puede separarnos de su amor. Eso significa que aunque sí, Él no se siente feliz cuando hacemos mal, y Él se siente triste al ver que su creación hace lo opuesto de lo que Él nos creó para hacer, porque nos creó para glorificarle, nos creó para traerle gloria y honra. Yo sé que tal vez para algunos lo que estoy diciendo suena muy sencillo, pero es así de sencillo. Él nos ama, Él nos quiere. Nada nos puede separar de su amor. Y saben que en este momento quiero tomar el tiempo para hablarles también a las personas que tal vez ya han conocido a Cristo, pero tal vez dicen, no, yo caí, o yo cometí el error, o yo fallé, o mi falla ha sido demasiado grande. Y de repente tú dices, no, ya no sirvo a Dios, ya no voy a la iglesia, ya no hago nada porque he cometido demasiados errores. O tal vez dices, no, es que la gente critica y esa gente. Bueno, quiero dejarte saber que si de repente tú ya no vas a la iglesia, o ya no sirves a Dios, o ya no buscas de Dios porque alguien te trató mal, tal vez en alguna iglesia algún pastor te quedó viendo mal, o algún diácono te quedó viendo con el ojo en una forma fea, o tal vez la secretaria se robó la ofrenda o algo, no sé. Estoy exagerando, pero así nomás, muchas personas tienen sus propias excusas por qué dejan de servir a Dios o dejan de ir a la iglesia. Pero yo quiero dejarles saber que Cristo no te quedó viendo mal. Cristo no te echó el ojo así en una forma fea. Cristo no se robó la ofrenda. Cristo no te ha hecho nada malo. Lo único que Él ha hecho es morir en la cruz por ti para darte vida eterna. Y yo quiero animarles que tomen este momento para reconocer que ninguna cosa que tú hayas hecho en tu vida pueda separarte del amor de Dios. Él está listo con sus brazos abiertos, no importa tu situación, no importa si nunca has recibido a Cristo y has vivido la vida peor que puedes imaginar que cualquier persona haya vivido. O eres una persona que tal vez ya conoció a Cristo, pero le diste tu espalda por algún error que cometiste. Jesús es maravilloso. Él no es un Dios que lo puedes poner en una cajita y en cuatro paredes. Él es asombroso. Él va más allá de nuestro entendimiento. Solo en este momento yo quiero dejarte saber que es simplemente así de sencillo. Dale tu corazón a Cristo. O si ya le diste tu corazón, pero has andado en otra vida, devuélvele ese corazón y dile, Señor, perdóname. Yo sé que no estoy como debo de estar. Él es tan precioso y tan maravilloso. Entonces yo voy a orar ahorita y yo quiero que repitan conmigo y vamos a orar juntos y Dios va a hacer lo que solamente Él puede hacer en tu corazón en este momento. Si necesitas sanidad, Él te puede sanar. Si necesitas salvación, Él te puede salvar. Si necesitas reconciliación, Él está listo con sus brazos abiertos. Él es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Dizzy Reto no está metido en esto por una carrera musical o porque quiere ser artista. Sí nos encanta cantar la música y todo eso, pero lo hacemos con un propósito. Y eso es para traerle gloria a Cristo y para dejarle saber a todas las almas de este mundo que Jesucristo es la respuesta para que nosotros podamos estar juntos en el cielo. ¿Sabes qué? Ahorita, toma el valor de orar conmigo. Y deja todos tus problemas a un lado y olvídate de lo que tú piensas que tú eres, que no eres capaz, que te has equivocado demasiado. No, solo ora conmigo y Dios hará lo demás. Él se encargará de lo demás. Oremos. Di conmigo, Jesús, lo siento. Lo siento por las fallas. Lo siento por los fracasos. Lo siento por todos mis pecados. Te pido perdón. Dile, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, te pido que limpies mi corazón. Te pido que me sanes por dentro.
de cualquier amargura, de cualquier falta de perdón, de cualquier herida, cualquier dolor. Señor, así como yo acepto que tú me perdonas a mí, yo perdono a toda aquella persona que me ha herido a mí. Y en el nombre de Jesús, yo suelto toda falta de perdón en mi vida hacia cualquier persona, cualquier situación. Jesús, yo te necesito. Mi vida no es nada sin ti. Y Padre, te pido que me salves. Oh Señor, yo te pido que entres en mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador, porque yo te necesito y no puedo vivir sin ti. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, yo te pido que cambies mi vida, que me transformes. Señor, te amo. Te amo y te entrego todo, todos mis problemas, todas mis cargas, todas mis fallas, todo lo feo, todo lo oscuro, yo te lo entrego, Padre. Porque yo sé que estás ahí con tus brazos abiertos, queriendo abrazarme. Y Señor, hoy yo me entrego a tus brazos y te pido, Señor, que me hagas una nueva creación en ti. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy perdonado, que soy libre, que Jesús, tú eres mi Salvador y Señor. Y que el cielo es mi hogar. Y que esto está hecho en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por salvarme y darme vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y ahora, yo quiero animarte. Que no importa cómo te sientas el día de mañana. No importa si no sientes nada. Vivir para Cristo no se trata de sentimientos. Se trata de tomar una decisión y esa decisión tú la tomaste ahorita. Entonces no importa qué tanto el diablo te diga que tú no sirves, que mira tu pasado, que mira tus pecados. Eso no importa. Lo que importa es que tú sabes que nada nos puede separar del amor de Dios. Y sabes que cuando te equivocas, límpiate esas rodillas, levántate del suelo y Señor, aquí estoy, seguiré. Yo podría darte un montón de palabras que yo pienso que tal vez podrían ayudarte de alguna manera. Pero la verdad es que yo lo que he aprendido es que con tantas palabras que daba en el pasado, al final de cuentas lo que importa es que no te rindas. No te rindas, no importa cómo te sientas. Y Dios estará ahí a tu lado peleando para ti, levantándote cuando no sientes fuerzas. Yo espero que el Espíritu Santo esté presente en este momento, tocando tu corazón, yo lo sé. Porque no se trata de Dizzy Reto, no se trata de gringo loco, de flaco, de Vitek. Se trata de Jesús, se trata de Él. Esto lo hacemos para Él. Y ¿Are you ready? All systems go. All systems go. Ready for takeoff. All systems go. Me.
Llévame a ese santo lugar donde te encuentras tú. Abrázame, Jesús. Si DC Reto solo tuviera una guitarra y nada más para hacer música, sonaría más o menos así. Oh, oh, ooh, oh, oh, yeah, oh, oh, yeah. Buya, 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 buya. Pa' que se mueva toda la gente pa' adelante y pa' detrás. Oh, buya, 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 buya. Pa' que se mueva toda la gente pa' adelante y pa' detrás. Buya, buya. Lágrimas, oh, 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 yo soy.
soñé.